Hello guys, welcome back. Nice to see most of you already in. Susie, Jackie, Carlita, welcome back, girls. I know that you didn't have vacations, but we have vacations of English classes, right? So it's very good to see you. How are you doing, girls? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estamos? Cuéntenme, chicas, ¿cómo estamos? ¿Cómo le fue en su semana pesada? Yo sé que fue la semana traumante, ¿verdad? Pero imagino que sí, seguimos vivas. Sobreviviendo. Porque esta Survival. semana ha sido pesadísima para nosotros. Trabajo. Llenísimo. Súper. ¿Qué día se le llenó más? Cuéntenme. El domingo. How many? ¿Cuánta gente? Como 1500 y algo. Oh my gosh. Oh my gosh, a lot of people. A lot of people. I see. Mis Sí, bastante. condolencias, mis condolencias. La verdad. Pero sobrevivimos. I know, yeah. You know, it's been a kind of difficult for most of the people. I see that some beaches were very, with a lot of people. Vi que algunas playas estaban súper llenas, pero otras estaban vacías. And I don't know why, being honest. No sé por qué. Y sí vi un reportaje de que el de Cameron estaba que reventaba de gente. I saw, right? But para los que hacen tips, imagino que hicieron buen dinero. Y para las administrativas y las de check-in, my bad, chicas. De verdad, mis condolencias. Sí, Imagine, porque vieron con todo. yeah, I know. I went to Costa del Sol to a hotel. It's very like little hotel. However, it was nobody there. Like I only saw a couple people there. So estaba súper vacío. Entonces sí me imagino que es bastante heavy el hecho de ver que pues habían tan lleno en un lado y en otro lado habíamos poquito. Se lo juro, en el hotel habíamos máximo unas 30 personas, exagerando. Sé que es el sueño de algún día de Carlita, de solo 30 personas. Okay, guys, very good. So it is very good to see all of you. It's very good, you know, to see all of you, chicos. Sorry, solo estoy terminando de contestarles a sus compañeros. Bien. It's good to see all of you again, guys, after a whole week. We are going to start right now because we have a lot of topics that we have to, well, it's only one topic, but it's very important, right? So, chicos, información antes de comenzar la clase que es muy importante. Please, again, for the people that already told me that you cannot turn on your camera, it's fine. Para los que no me han reportado lo de la cámara, por favor, me la van encendiendo, por fin. Thank you. And guys, today is the fourth week. We started fourth week. It's the last week of the whole period. Es la última semana de todo el periodo, chicos. Del primer módulo que ustedes van a tener, y el día jueves lo terminamos. Para esta semana, ustedes creo que recibieron un mensajito, ¿verdad? De que tenemos que terminar la sección 5 y tenemos que hacer el examen. At the end of the class, we are going to be working on that, right? So we are going to start right now with the topic for today, which is what time is it? We are going to be learning about the time and the hours and how we can say those things. So, Ana Lucía, can you help me re please reading the agenda for today? Hi, teacher. Hello. ¿La agenda quiere que lea? Yes, please. Warm up. Two topics. Three, let's practice. Very good. Thank you so much. Okay, entonces. Tenemos, chicos, el warm up, tenemos la práctica y tenemos el tema, ¿verdad? Hoy como warm up, chicos, solo quiero que hagamos un pequeño review de qué es lo que hemos visto durante esas 3 semanas, qué nos acordamos. Quiero que por favor me levanten la manita y me empiecen a participar. ¿Qué recordamos de todo lo que hemos visto estos días? Los escucho. ¿Qué temas nos acordamos o qué hemos aprendido? The verbs. The verbs, very good. Solo los verbs, chicos. In, on, under, behind, next to. Prepositions, very good.
What else? Saludos. Greetings. What else, guys? What else? Números, Numbers. abecedarios, ABC. colores. Colors. Alfabeto, el alfabeto. Alphabet, very good. Numbers, possessives, adjectives, adjectives, clothes, clothes. Chicos, se me están olvidando de un tema que es el que siempre vemos, siempre les digo que me lo digan y del más importante que hemos visto, creo yo, con el que comenzamos, ¿se acuerdan? El verbo to be. Verb to be, very good, very good. You remember me, right? Every day, every day. Yo diciéndoles todos los días, niños, el verb to be. Very good. Bien, chicos, entonces, eso es todo lo que hemos visto durante estas 3 semanas. Estas semanas son temas bastante fáciles y complementarios que, créanme, van a salirles súper bien, ¿ok? So, we are going, after this little warm-up activity, we are going to start for the topic for today, which is, what time is it? Guys, repeat after me, what time is it? What time is it? What time is it? What very time good. Is it? Chicos, todos los demás que no tienen camarita, pero sé que aquí están. What time is it, please? What time is what it, time please? Is it? What time? Thank you. What time is it? Thank you, guys. Thank you. Ok, chicos. Hoy vamos a aprender sobre las horas, ¿ok? En español tenemos diferentes maneras de decir las horas. Las decimos, por ejemplo, es tal hora en punto, un cuarto pasada tal hora, las y media, un cuarto para tal hora, 20 para tal hora, ¿verdad? Entonces, es igual en inglés, chicos. En inglés tenemos este pequeño relojito que les he hecho aquí, que significa to, y tenemos past. Y si ven, tiene la forma de un reloj. Chicos, una cosita muy importante antes que se me vaya a olvidar decirles. Clock es el reloj que utilizamos cuando lo tenemos puesto en nuestra pared. ¿Ok? Es el reloj que tenemos en nuestra pared o el reloj que está en la computadora. Cuando nos referimos al reloj como estos o el reloj que andamos en la mano, se dice watch, ¿ok? ¿Ok? Para no confundirlo, ¿sí? Bien. Volviendo a lo del reloj acá que les he hecho, como que es un pastel. Si ven, acá tenemos una parte que dice to y una parte que dice past. Y tenemos 4 ejes centrales en el reloj. Acá lo tenemos en las 12. O'clock, que significa en punto. O'clock, en punto. Luego tenemos a las 15. Quarter past, el cuarto. Quarter, cuarto, y past significa pasado. Un cuarto pasada a tal hora, ¿verdad? Later we have half past, la media hora pasada. Y luego tenemos quarter to, un cuarto para. To significaría para, ¿ok? Que nos falta. Entonces, o'clock, en punto. Quarter past, un cuarto pasada a tal hora. Half past, media hora pasada a tal hora. Quarter to, 15 minutos o un cuarto para tal hora. ¿Sí? ¿Comprendemos esos cuatro términos? Yes, right? Yes, so, acá ven que tenemos 5 past, 10 past, 20 past, 25 past. 5 pasadas, 10 pasadas, 15 pasadas o un cuarto pasadas, 20 pasadas, 25 pasadas, media hora pasada o media hora o 30 minutos, 25 to, 25 minutos para tal hora, 22, 20 minutos para tal hora, quarter to, un cuarto para tal hora, o 15 minutos para tal hora, 10 to, 10 minutos para tal hora, 5 to, 5 minutos para tal hora, o'clock, en punto. ¿Sí? ¿Comprendemos estos términos, chicos? Yes, teacher. Thank you. So, chicos, ¿qué sucede si ustedes me dicen, no, teacher, pero mira, a mí no me gusta decir un cuarto ni media hora, yo quiero decir la hora tal cual? ¿Cómo formulamos la hora tal cual? Literalmente como en español. What time is it now? Son las 8 y 11. 8:11 p.m. P.m., ya sabemos que es p.m., y a.m. es a.m., ¿verdad? Eso sí lo manejamos.
Entonces, digamos que ahorita son las 8 y 12. Yo no quiero decir 12 minutos pasadas las 8, porque es muy largo. I just want to say la hora que es. 8:12 p.m. 8 y 12 p.m., that's it. Es muy importante que manejemos los números, ¿verdad? ¿Sí, chicos? ¿Vamos comprendiendo el tema? Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. So, I want to ask, please, Albert. Albert, what is the meaning of quarter past? ¿Qué significa quarter past? Un cuarto pasada. Very good. Yes. Ana Lucía, what is the meaning of half past? Half past. 30 minutos, dije. Very good. Pasados. De tal hora. Pasados. Sí. Very good. Susie, quarter to, what is the meaning? Quarter to. Acá, mira. Un cuarto para, ¿sí o no? ¿Sí? Un cuarto para las 8, no sé. Para las horas, ¿verdad? Un cuarto para tal hora. Very good. Mm-hmm. Y el último, Antonio, o'clock. What is the meaning of o'clock? En punto. En punto. Very good, guys. Ahora, por favor, chicos, tómenle capturista. Este relojito les va a servir muchísimo, créanme. Y ahora quiero preguntarle a Francisco. Francisco, si no queremos usar, por ejemplo, estas horas, así no queremos andar diciendo nada, no, un cuarto ni nada. Si me decís la hora tal cual con los números, what time is it now? ¿Qué hora es ahorita? ¿Cómo me lo dirías? Sería 8:40 p.m. 40 o 14? 40. Very good, exactly. Chicos, vamos comprendiendo el tema, ¿verdad? Está fácil. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, chicos. Teacher, una pregunta. Dime, dime. O'clock está con el apóstrofe. ¿Qué significa la O? ¿Cuál sería la palabra completa? Fíjate que en realidad ya es una palabra escrita así. En inglés no tiene significado tal cual, como la O que signifique algo. Solo creo que es parte de la entonación, siéndote honesta. Así que o'clock, en punto. El o, si lo quieres traducir, serviría como en punto. Ok, teacher. Solo te recomiendo que solo veas la palabra y te la memorices. Es mucho más fácil. Ok. Well, guys. So, right now we have the next one and is our reading activity. Because here you can see what time is it. Aquí podemos ver qué hora es. Miren. Podemos ver diferentes horas. Entonces, please raise your hand if you want to participate, because sé que algunos se sienten cansaditos, algunos ya me escribieron que no pueden. Entonces, please raise your hand if you can participate. Raise your hand, Connie, thank you. Antonio, thank you. Albert, thank you. Susie, thank you so much. Okay, very good. Connie, help me with the first three. Quarter past nine. Con los primeros tres, desde aquí, desde las 9. 9 o'clock, 5 past 9, 4 past 9. Okay, very good, thank you. Antonio, help me with the next three. Con los siguientes tres, por favor. 20 past 9, 5 past 9, 20 to 10. Very good, thank you. And Albert, the last three, please. Albert? Sería 9:45, 10 to 10, and 10 o'clock. Very good. Susie, now help me reading all of them, please. Todos. Okay. 9 o'clock, 5 past 9, 4 past 9, 20 past 9, 5 past 9, 20 to 10, 4 to 10, 10 to 10, 10 o'clock. Very good, thank you. Carlita,
Now help me reading them since the bottom and since the last part a la primera. Del final al principio, please. All of them. 10 o'clock, 10 to 10, 9:45, 9:50, 9:30, 9:20, 9:15, 9:05, 9 o'clock. Very good. Thank you so much. And Francisco, choose four, 5 of them and read it to me, please. Elegí 5 de estas y me las lees, por favor. Nine o'clock, 9:45, 9:20, 9:05, 9:20. Very good, thank you guys. Okay, thank you. Chicos, ¿vamos comprendiendo bien el tema? ¿Sí? ¿O tenemos dudas hasta ahorita? Todo bien. Todo bien, thank you. Anyone else that has any question or something, or we are fine? Fine. Thank you so much. Okay, guys, so right now, what is going to be our first activity? Right now, all of you have to write at least one example. Al menos todos ustedes me tienen que escribir al menos un ejemplo. Acá tienen ejemplos, ¿verdad? Quiero que todos me escriban al menos un ejemplo, utilizando diferentes números, ¿verdad? No me van a decir todos el de las 9. Different numbers, ¿ok? Y si me pueden poner IM o PM, se lo voy a agradecer, ¿sí? Les voy a dar 2 minutitos para que lo pongan en este chat, ¿ok? 2 minutes. En el chat me lo escriben al menos un ejemplo. Entonces, permítanme un segundito, chicos, solo tomo agüita, ¿sí? Thank you guys, sorry but because perdón chicos, pero ustedes ya saben que yo tengo un grupito antes que ustedes, ¿verdad? Entonces se me va la garganta. Thank you, I'm checking here. 2 o'clock, 5 past 7 p.m., 20 to 11 p.m., 9:15, 9:45, 10 o'clock, 10:30, 11:30 p.m., 5 to 10 p.m., 6 o'clock. Very good, guys. Very good job. Claps for you, okay? 4 past 1, very good. Yeah. Okay, chicos, súper bien. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es pasar a unos ejemplos que van a servirles mucho porque son palabritas o preguntas sencillitas, ¿verdad? Que nos hacemos en nuestro día a día. Guys, the first question, it might be, what time is it? ¿Qué hora es ahorita? It's 7:25 p.m., or it's 25 past 7. Son las dos opciones en las que los podemos decir. Una cosita importante, chicos, que se me olvidó decirles, es que past puede también decirse como after. Okay? After significa también pasadas o después. So we can say tal hora, past tal hora, or after this hora, ¿verdad? So, repeat after me, guys. All of you, todos ustedes, repeat after me. What time is it? What time is it? It's 7:25 p.m. It's 7:25 p.m. It's 25 past 7 p.m. It's 25 past 7 p.m. Thank you so much, guys. Ahora, ¿qué sucede si nosotros estamos preguntando qué horas son en algún lugar, en otro país? What time is it in the United States, en Estados Unidos? In United States is 9:25 p.m. It's 9:25, right? Repeat after me, please, guys. What time is it in United States? What time is it in United States?
Very good. United States is? United States is 25 past 9 p.m. 9:25 p.m. Very good. Ahora, chicos, ¿qué sucede cuando nosotros queremos preguntar respecto a lugares, verdad, o a reuniones que tenemos? At what time is the party? ¿A qué hora es la fiesta, verdad? How do we answer? The party is at 10 o'clock. Repeat after me. At what time is the party? At what time is the party? The party is at 10 o'clock. The party is at 10 o'clock. Very good. Chicos, ahora sí queremos hacer preguntas de futuro o de pasado. At what time the party will be? Pete, at what time the party will be? At what time the party will be? Repeat, guys, please. At what time the party will be? At what time the party will be? ¿A qué horas va a ser la fiesta? The party will be at 10 p.m. Repeat. The party will be at 10 p.m. ¿Por qué les he puesto el at en rojito? Porque me pasó que se les estaba olvidando decir el at. Y el at significa como una especificación. Es como para que especifiquemos. Entonces el at no se les puede olvidar, ¿ok? Por eso está en rojo. Ahora, si queremos decir de un evento que sucedió en el pasado. At what time was the baby shower? Repeat. At what time was the baby shower? The baby shower was at 2 o'clock. The baby shower was at 2 o'clock. Was, chicos, es el pasado del verb to be. Ok, eso no lo van a ver todavía, pero se los estoy aclarando porque puede ser que me preguntan dónde está el is o el are, ¿verdad? Pero el was está funcionando como verb to be aquí. Entonces, si acá estoy poniendo was en la pregunta, ustedes en la respuesta me tienen que utilizar el was, ¿verdad? Was. Y es el pasado del verb to be. And we have the last one. Cuando preguntamos sobre nuestro horario de trabajo, ¿verdad? ¿Qué horas entras a trabajar? At what time or hour, ¿a qué horas o a qué hora your job schedule starts or begins? ¿A qué hora o horas tu horario laboral comienza? Starts y begins son sinónimos, okay? Just to keep that in mind. Repeat. At what time your job schedule starts? At what hour your job schedule begins? At what hour your job schedule begins? Repeat, guys, after me. Schedule. Very good. My job schedule starts at 7:30 a.m. My job schedule starts at 7:30 a.m. Or my job schedule starts 7:30 a.m. My job schedule starts at 7 p.m. Very good. Bien, chicos, vamos comprendiendo un poquito el uso y todo eso, ¿sí? Yes. Very good. Entonces, ahora qué quiero que hagan. En el chat me van a escribir un ejemplo todos, utiliza un ejemplo de una pregunta con la respuesta. Me lo ponen así, preguntita con un guión, respuesta con otro en el mismo mensaje, por fin. You have 3 minutes to make the examples. 3 minutes. En el chat, por favor, en el chat de Teams. Perdón, de Zoom. Ok, chicos, pues estoy esperando aquí los ejemplos en el chat.
What time, at what time is the wedding? The wedding will be at 2 p.m. Very good, Antonio, very good. What time is it? It's 8:28. Very good. Okay, chicos, solo tengo dos ejemplos y tengo, how many? Tengo 14 estudiantes y solo tengo dos ejemplos. At what time do you leave work? Chicos, cuando estamos preguntando a qué hora, tenemos que agregarle este at que está aquí en rojito. Miren, antes de iniciar la pregunta. At what time do you leave work? ¿A qué hora? Te vas al trabajo. ¿Ok? Very good. Y al final, cuando vamos a responder igual, ¿verdad? At tal hora. At what time was the movie? The movie was at 3 o'clock. Very good, Jenny. me faltan ejemplos. At what time start, Susie, aquí tenemos que agregar el start a la pregunta, ¿sí? At what time your class is, what time in your class in your school starts? My class starts at 7 p.m. Very good. What time is it in Canada? In Canada it's 9:25. Very good, Connie. Más ejemplos, chicos, me faltan ejemplos, aún tenemos un minutito. At what time was the play, the video game, the play video game was at 6, okay, very good. 1 minute, guys, 1 more minute, please. What time is the karaoke? The karaoke is at. Francisco, es lo mismo que le dije aquí a que estaba diciendo. Si el at me lo estás poniendo al principio, a la respuesta me lo tenés que colocar, ¿ok? But very good example. Okay, guys, at what time is the class tomorrow? The class tomorrow is at 8 p.m. tomorrow. Very good. Very good, chicos. Muy bien. Entonces, ¿tenemos preguntas del tema o algo, chicos? ¿Preguntitas? No, teacher. Thank you for us answering. ¿Alguien más, chicos? No, ¿verdad? No question. No. Thank you. Well, guys, today we're going to be working on the practice time. Y vamos a ingresar a este link que está por aquí para hacer la práctica todos juntos. Voy a poner la práctica y por favor me dicen cuando ya puedan ver la plataforma, ¿sí? Por favor. Permítanme un segundo. Ok, me dicen si ya pueden verlo por fin. Sí, picha. Very good. Yes. Bien, entonces, chicos, vamos a hacer esos ejercicios todos juntos. Acá es una única opción, ¿ok? It's telling the time, you just have to mark with the correct option. Acá, chicos, espero su respuesta. Number one. 3 o'clock. 3 o'clock, very good. 3 o'clock. Okay, next one. Number two. 7:30. ¿Cuál sería, chicos? 7:30. Half past seven. Half past seven. Very good. Next one. 8:45. 8:45.
A quarter to nine. Very good. Next one. Half past one. No, it's not that one. Very good. Acá miren, nos quedamos sin esta, ¿ve? Next one. 8 o'clock. 8 o'clock. Next one. Half past two. Quarter past five. 6 o'clock. Half past eleven. Very good. Quarter to twelve. Very good, guys. Next one. 10 o'clock. 10 o'clock. 10 o'clock. And the last one. Quarter to four. Half past four. Very good, chicos. Muy bien. 94, which is very good. Solo en esa que tuvimos problemita, ¿verdad? 94. Very good, guys. Muy bien. Les voy a compartir el link para que ustedes sigan practicando con esto, ¿ok? Pero se lo voy a compartir después. Bien, chicos, ahora quiero que, por favor, yo les puse en el chat que iba a necesitar que tuvieran la plataforma abierta, ¿verdad? Porque hoy vamos a trabajar en la plataforma. Entonces, quiero que todos, por favor, traten de abrir la plataforma los que puedan, ¿sí? Y me avisen cuando estén listos. Ready, guys? Ya estoy listo. Okay, thank you. ¿Quién más ya está listo? Permítanme, chicos. Okay, permítanme. Solo voy a arreglar aquí la plataforma. Bien, chicos, por favor, en la plataforma, los que ya están adentro, váyanse al 5.4 que dice Knowledge Check. 5.4, en la sección 5. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Los que no tengan la plataforma, por favor, estén pendientes para tomarle capturita, ¿sí? Porque quiero que estemos trabajando en eso. Well, guys, very good. So here is the information. Can you see already the presentation? ¿Ya pueden ver la presentación? ¿La presentación? Yes, teacher. Bien. Yes, teacher. Hoy, chicos, comenzamos la sección 5. Este es el 5.4, no las check, porque ya saben de que yo comienzo en el topic, ¿verdad? So, who wants to help me reading the instructions? ¿Quién me quiere ayudar leyendo las instrucciones? Observe en español, teacher. English and Spanish. En las dos me lo van a leer. Observe los relojes y seleccione las dos posibles respuestas correctas de las horas que se muestren en cada reloj. Very good. Thank you, Connie. Susie, help me reading in English, please. The instructions. Instruction. Look at the clock and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Thank you. Instrucciones, chicos, vamos a seleccionar dos posibles respuestas, ¿ok? Aquí son dos, ¿ok? So, here is the number one, for example. What time is it? It's 20 after 2, o son las 2 y 20, ¿verdad?
Acá son dos opciones. Las 20 pasadas de las 2 o son las 2 y 20. Number one, guys. Aquí está. Me dicen cuando tengan la respuesta, please. What time is it here? La primera. It's 10 to 7. ¿Y cuál es la otra opción? La segunda, tercera. 6:50. Yes. Ok, very good. ¿Los demás chicos están de acuerdo con esas? Yes, teacher. No, teacher. Chicos. Está complicado. I know, I know. Solo de ver bien el reloj, chicos, ¿sí? Yes. Okay, ¿de acuerdo? Sí. Yes. Bien, porque esa será la... estamos haciendo una práctica para el examen, recuerden. Ok. Bien. So, number two, no, well, number three in this case. What time is it here, guys? La segunda. It's 8:45. Okay. It's a quarter to nine. A quarter to nine. Very good. Let's go with the next one. What time is it here? It's 5:11. 5:11. It's 11:06. Five. 11. It's 11:05. Very good. Let's go with number five, which is the last. No, number five. Yeah. What time is it here, guys? It's 3:15. And what other time? Past three. Very good. Let's go with the last one. It's 4:04. It's 4:30. Very good. So let's check if we have them correct. Yes, guys, everything is correct. Very good job. Se las voy a poner para que le tomen capturita, ¿sí? Porque esto es de lo que ustedes tienen que trabajar. Avísenme cuando ya le hayan tomado captura, por favor. Para podérsela bajar. Ya ves que puedo. Ya la pitch. Ok. Les digo lo de la captura para los que no tienen la plataforma, ¿verdad? Pero los que ya tienen la plataforma ya lo están llenando de una vez. ¿Ya, chicos? Yes. Yes. Thank you. Next one. Let me know when you're ready. ¿Listos? Yes. Yes. Number five. Done. Okay, and number six. Done. Okay, guys, very good. Bien, chicos, aprovechando que estamos en la plataforma y que todavía tenemos 20 minutitos, les voy a enseñar cómo van a ingresar a su examen, porque algunos puede ser que ya lo quieran empezar a hacer, hay otros que pues tengan duda, ¿verdad? So, just give me a second, please. Okay. Bien, chicos, ustedes tienen que completar eso durante toda la semana. Ya lo pueden completar si quieren, porque en realidad no son cosas que no hayamos visto. Cuando terminemos este knowledge check, que es el último, le vamos a dar en siguiente y le va a aparecer el examen. El examen final consta de 6 partes. Una parte de listening, una parte de reading, una parte de opción múltiple, una parte de opción múltiple y seleccionar. El primero, chicos, es un listening, que van a escuchar las veces que quieran para seleccionar la respuesta correcta, ¿ok? Where's Justin from? Acá, por ejemplo, estamos viendo adjetivos, que son los que vimos. Aquí está el clima, estamos viendo colores. Later, the second part is reading y escribir. Literalmente,
escribir, ¿verdad? Escribir como cuando llenábamos los audios, ¿verdad? So, esta es la segunda parte del examen. Luego vamos a elegir el adjetivo correcto para completar la oración. Aquí, ¿verdad? El adjetivo, el adjetivo, el adjetivo. Later on, you have to choose the correct option. Esas son opciones múltiples que tiene con la ropa y con los posesivos que vimos. ¿Se acuerdan, verdad? Que vimos posesivos y demostrativos. Luego, el presente continuo, que es el que estuvimos viendo que llevaba el ING. Acá lo pueden ver. Y siempre utilizamos, miran, la ropa, ¿verdad? Y el ING. Y el último es el de seleccionar horas, que es lo que acabamos de ver. ¿Ok? Y eso es todo su examen. ¿Dudas con cómo van a ingresar a su examen? No, teacher. Very good. Está okay. Difícil. Hay otra forma más fácil. No lo he revisado. Yo lo veo fácil. Yo lo veo súper fácil porque es todo lo que hemos visto. Si me han puesto es la típica frase que les dicen todos, ¿verdad? Si me han puesto atención en clase, se lo van a saber, pero yo se la voy a hacer más honesta. Si han hecho la plataforma y se acuerdan y han estudiado, lo van a hacer en 5 minutos. Así de honesta se lo pido. ¿Ok? Traten de avanzar con la plataforma. Hoy ya hicimos la sección 4. So please try to be on. Bien, niños. Ahora, ¿qué vamos a hacer como una última actividad? Ahorita le voy a mandar un link a WhatsApp. Por favor, quiero que me digan si lo pueden ver. Cuando se los mande. Y esta debería ser una homework. Pero todavía tenemos 15 minutos para hacerlo. So, se lo voy a mandar ahorita a WhatsApp. Y por favor, todos nos vamos a ingresar este link a llenar. Todos vamos a ingresar a este link que les va a tirar aquí y me lo van a llenar. ¿Qué van a hacer? En WhatsApp le van a tomar captura cuando ya está terminada la tarea, ¿ok? So, you have 10 minutes to do that. Tienen 10 minutos para hacer eso, chicos. Vamos trabajando en eso. Y por WhatsApp quiero ver, tengo 14 participantes, quiero 14 fotos en WhatsApp, please, en el grupo. Todos pueden abrir el link o hay alguien que no lo pueda abrir. ¿Todos lo pueden entrar. Abrir? ¿Cómo? Que okay, Susi ya lo tiene, ya vi que ya lo abrió, ¿verdad? Todo bien. Ok, perfect. You have 10 minutes, guys, to do that. Si tienen preguntas, aquí estoy, ¿verdad?
¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? ¿Con el ejercicio? Sí, ¿verdad? Tres, estuve mala. ¿Cuántas? Tres. Okay, okay, please, volví a cargarlo y lo corregís y me mandan la captura, ¿ok? Porque aquí estoy abriendo el WhatsApp y no tengo ninguna captura todavía de que hayan terminado. ¿Sí? Thank you. Ah, que entonces tengo buena, entonces. Te puedes volver a meter el link, lo puedes volver a llenar, tomarle captura cuando te parezca correcto y me lo mandas, ¿sí? Para saber que estuvimos trabajando en clase. Okay. Teacher, la 3, no sé cuál sería. Number 3. Chicos, ¿alguien ya hizo la 3? Chicos, ¿alguien ya hizo la 3 que me la ayuda Connie, por favor? Exacto, 12. Thank you, Susie. No escuché. It's 10 to 12. Gracias. Teacher, ¿cómo hago para volver otra vez de nuevo? Porque me equivoqué. Creo que puedes cerrar la página y volver a ingresar. Volver a ingresar de una página nueva. Cerrarlo y volver a ingresar, ¿sí? Gracias, teacher. You're welcome. Teacher, dime, dime. La foto se va a mandar al chat. Al grupo. Al del grupo. Al del grupo, porfa, sí, chicos. Donde mandó el link. Sí, donde mandó el link. Ahí, de hecho, sus compañeros ya se me están mandando las respuestas. Ah, bueno. Que tienen 100% y así. Very good. Oscar, very good, 100. Don Oscar, very good. Ya me dieron espacio para conectarme bien. Ya estoy, es normal. Mamá. Ok, chicos, tienen 2 minutitos más para terminarme el ejercicio. Solo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Solo tengo 6 de 14. 6 de 14, ok. Me faltan más de la mitad. Please.
Ok, chicos, bien, yo creo que ya fue bastante tiempo, ¿verdad? Gracias a las personas que sí trabajaron y que se estuvieron en el ejercicio, ok? Thank you so much. Y espero que para los que no me han mandado la fotito, que me lo manden, ¿sí? Por, para asegurarme de que todos estuvimos trabajando en clase y que en ese ratito trabajamos. Teacher, una consulta. Dime. El tú y el pas, es por regla que lo vamos a usar así como vi al inicio de la presentación, como de la de 30 en adelante, el tú y el y del y hasta el 30 el pas. O podemos, no podemos decir 40. Sí, lo puedes decir, o sea, ellos te lo están diciendo porque lo asemejan a como por lo general decimos, va, porque por ejemplo, por lo general, cuando faltan 10 minutos, no decimos 50 pasadas las, bueno, eso, ¿verdad? Sino que por lo general decimos que ya faltan 10 para otra hora. Pero sí, o sea, tú eres libre de decirlo como querrás. O sea, si vos querés decir, faltan 50 minutos para tal hora, lo puedes decir. O si querés decir 45 minutos pasados tal hora, en lugar de decir a quarter to, lo puedes decir también. Está súper bien, ahí es tu decisión. Ellos lo que te están diciendo ahí es como trying to tell you and show you, están tratando de decirte como la forma ideal o la forma más lógica según ellos. Pero si vos lo querés decir así, está bueno. No hay problema, pero sí, no. Sí, normalmente se maneja así, pero no es por regla. No, es una regla, es como lo que te aconsejan para que digas, y por lo general lo que vas a ver en libros y demás. E igual, por ejemplo, si yo les estaba diciendo a los otros chicos que si ustedes no quieren decirme 15 minutos pasadas tal hora, ¿verdad? O sea, ustedes me pueden decir las 8 y cuarto, 8:15, 9:30, o sea, ustedes pueden seguir manejando esos horarios. Así como en español, ¿verdad? Si ustedes me dicen, it's 9 p.m., 9 p.m., it's 5 past tal hora, 5 past tal hora, ¿verdad? Y todo. Ah, ok. But very good question, sí. Ok, chicos, bien. But very good question, Oscar. Thank you so much. Chicos, preguntas. Quiero saber si tienen preguntas del tema, cómo lo sintieron. Chicos, ¿estarán ahí? Un poco confuso, teacher, pero no tan difícil. I know. No es tan difícil si te das cuenta. Es relativamente fácil. Solo fijarte bien en las horitas y en hacer la cuentita bien y ahí te vas. ¿Ok? No le tengan miedo a eso, chicos. Albert, dime. Ni fácil ni difícil. Entendible. Entendible, ok. Sí. Entendible, it's good. Sí, miren, chicos, yo les recomiendo de que de verdad esto sí lo piensen como en español para que les sea más fácil para ustedes, solo hagan la traducción. Porque así como lo hablan en español, ustedes lo pueden hablar en inglés, ¿verdad? O sea, si ustedes quieren decir las y media, o sea, ustedes lo pueden decir. Si quieren decir la hora tal cual, como ahorita son 8:59. Y ya pues, o sea, me entienden, 8:59 y de ahí no nos movemos que son las 8:59. O si quieren decir un minuto para las 9, 59 minutos pasadas las 8, lo podemos decir, it's fine, don't worry. ¿Ok? Chicos, ahora quiero saber si tienen preguntas respecto al módulo, al final del examen, esta semana, algo que quieran aclarar o quieran saber del examen o algo que necesiten saber. No, teacher. Very good. Preguntas sobre el módulo, chicos. No sé si todos van a seguir en el siguiente módulo. ¿Ya se inscribieron? Sí, teacher. Nos yes, hemos inscrito. ¿Ya les dieron fecha de inicio, chicos? No. No. No, teacher. Ok, hope so les van a dar fecha de inicio pronto. No sé cuándo van a comenzar ese nivel. Tendremos vacaciones. I'm not sure, be honest. Fíjate que os estaba hablando con mis chicos del otro grupo, porque les estaba ellos me estaban preguntando, ¿verdad?, que cuántos iban a tardar en comenzar, pero les dije que siéndoles un misterio. No sé. Aunque se presume que él, como que fecha 17 habían puesto, no sé si como tentativo, creo yo, o sea, el próximo lunes.
Se supone que el 17 sería el próximo lunes. 17 comienzan otros módulos, pero no sé si ustedes comienzan ese mismo día. Hope so, you will get it that day, ok? Esperemos de que sí, comiencen ese día para no tener vacaciones. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions. Oh, aquí está. Oscar is working on the platform already. Bien, chicos, ¿preguntas sobre el módulo, sobre el examen o algo? My advice for you guys, traten de trabajar en la sección 5. Si no terminan la sección 5 y no tienen terminadas todas las otras secciones, no van a poder pasar al siguiente módulo, chicos, ¿ok? Y el examen tiene que estar antes del viernes, si no me equivoco. Tiene que estar antes de las 12 del viernes. Si no, jueves. Sucede que no, o jueves. O no jueves. Sé, jueves. Antes de las 12. Jueves antes de las 12. Entonces, mi consejo, el jueves después de clasecita, váyanse corriendo a hacer el examen, está súper fácil. Y los que ya se sientan bien para hacerlo, ajá, ¿ok? Well, guys, it has been all for today, so hope I'll see you tomorrow. If you have any question, please reach me out and let's see you tomorrow, guys. Take care and it has been a pleasure to be with you, okay? So take care, guys. Bye-bye. Good evening. Good evening. Take care. Nice.